¿Qué tal, mexicanos? Bienvenidos a una emisión más de su canal Legión Vanguardia. Hoy, la nota, lo que está sonando muy fuerte en el estado de Hidalgo, pues resulta que Carolina Villano, Lady Diablito, priista, fue exhibida robando energía eléctrica. Por eso rechazaron la reforma eléctrica, porque querían privilegios, y aquí está la muestra. Más detalles de esta nota. Vamos al intro, mexicanos, y regresamos con la información. Pues sí, mexicanos, pues resulta que la candidata Carolina Villano, esposa de Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI, y el cual estuvo al frente llevando la bandera contra la reforma eléctrica. Se le detecta a la candidata Carolina Villano robando energía eléctrica en una propiedad de más de 1,000 metros cuadrados. La angelita esta, la protegida de Rubén Moreira, obviamente es su esposa, pero tan amañado está este sistema del PRI. Por eso, mexicanos, debemos estar muy atentos, los amigos hidalguenses. No permitan que una persona como esta candidata, Carolina Villano, llegue a la gobernatura. Hay que hacer todo para que no se esté robando la energía de los hidalguenses. Y para muestra de un botón, vean su intro, se siente un Rambo, un Rocky, se siente muy, 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 muy alabada, muy crecida, muy, muy exorbitante. No, mexicanos, veamos este video. Da risa, ¿verdad? Igual a mí me da risa. Me acuerdo de Rocky. Pero la parte fuerte, la información más concreta, circula un video en redes sociales donde están exhibiendo detalles de esta corrupta priista, y que están llorando. Dicen que porque nosotros los mexicanos estamos hostigando a los traidores a la patria. No, vean a detalle de este video. Carolina Villano nos roba a los hidalguenses. En su mansión de más de 1,000 metros cuadrados en el club de golf de Pachuca, la candidata del PRI paga solamente 53 pesos al bimestre, es decir, 26 pesos con 50 centavos mensuales de luz. Lo equivalente a un hogar de 12 cámaras, como en el que viven 4 de cada 10 familias hidalguenses. ¿Cuánto consumo eléctrico tendría una mansión de estas dimensiones? En el mismo recibo de Carolina, se ve como su mansión pagaba hasta 11,000 pesos de luz por bimestre, hasta que se presenta una muy sospechosa disminución en el consumo. También, se puede ver que no generan su propia energía, lo que significa que no utilizan paneles solares. Y la respuesta es fácil: Carolina Villano se está robando la luz de los hidalguenses. Un delito que se castiga con hasta 10 años de prisión. ¿Cómo es posible que una candidata millonaria que vive en el club de golf sea tan corrupta que ni la luz paga? No le basta con vivir en la zona más exclusiva de Pachuca. Ahora hace que los hidalguenses paguemos su recibo de luz, riéndose en nuestra cara. Un párrafo en el que se garantice el suministro de la energía eléctrica como un derecho para todos los mexicanos a través de una tarifa social justa. Esta es la honestidad con la que se maneja la candidata del PRI. Y todavía, esta familia de Villano se atreve a votar en contra del pueblo mexicano, rechazando la reforma eléctrica y entregando la energía a los intereses extranjeros. No con uno, sino con 3 votos. Carolina Villano, a través de su suplente Victoria Méndez, de Rubén Moreira, esposo de Carolina, de Marco Mendoza, coordinador de campaña de Carolina, y a través de su suplente Juan Pablo Beltrán Villano, el hijo junior de Carolina. Todos traidores a la patria. Si así nos roba ahora a los hidalguenses, ¿qué nos esperaría con Carolina Villano? Yo quiero debérsela al pueblo, no quiero debérsela a nadie más. Como dicen en este Twitter, ¿cómo es posible que en Hidalgo tengamos a Lady Diablito
robando hasta la luz de su casa. Ya basta, el PRI se va para siempre. Nos cansaron, nos saquearon, nos mintieron y lo peor, nos robaron. Pero vayamos a detalle. Carolina Villano, de la Cámara al gobierno de Hidalgo, es lo que un momento dado, es lo que se proyectó. Y saben quién la está padrinando, independientemente de que Rubén Moreira, su esposo, su apoyo. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, la lleva de la mano, la presenta con todos los atributos que en un momento dado pudiera tener esta dama, para que ella sea la candidata y sea la gobernadora de Hidalgo. Entonces, aquí es muy importante, mexicanos, hidalguenses también, pónganse abusados, hay que detener esta atrocidad. No permitan que una persona como Carolina Villano esté planeando llegar a la gubernatura. Si no ha llegado y se está robando la energía, imagínense nada más cuando ya sea gobernadora. No lo permitan, mexicanos y hidalguenses, no lo permitan. Tenemos, o perdón dicho, tienen que evitar esta atrocidad que planea una vez más los del PRI, los del PAN y los del PRD. Carolina Villano también es algo que es una persona que tiene mucho dinero, ¿sí? A 3 semanas iniciada la campaña, se le detectó, así exactamente, aquí dice que se detectó, bueno, fue objeto de una amonestación del Tribunal Electoral de Hidalgo, y yo no veo, obviamente, que Lorenzo Córdoba haya llamado a las televisoras, las cámaras, para dar un punto de vista de este caso. Y esto fue hace 10 días. Entonces, no es posible, amigos hidalguenses, que esta persona, Carolina Villano, Austria, que es candidata integrada por el PRI, PAN, PRD, esté haciendo actos corruptos. Actos que en un momento dado, la parte del INE federal no ha exhibido y obviamente están calladitos. Pero retomando a lo de Carolina, quiero señalarles, aquí ahí tengo una fotito, vean ustedes, una pareja de poder busca la silla grande de Hidalgo. Y me dicen nada más, desde el 2021, porque estas personas, así se tuvieron su apogeo, en la era de Peña Nieto, son los que son los de las entrañas de estos expresidentes corruptos y ladrones, y con la caída que tuvieron a la llegada del presidente Andrés López Obrador, ahora el matrimonio formado por Rubén Moreira y Carolina Villano vuelve a los reflectores, y nada más que Rubén Moreira preside la mesa directiva de San Lázaro, y ¿qué creen? Y Carolina en ese entonces también es diputada. Y obviamente ahorita postulada para gobernadora. Pero hagamos una remembranza ligera. Rubén Moreira pertenecía a una familia recientemente empoderada, que en solo 15 años, la alcaldía de Saltillo y 2 gubernaturas. Déjenme decirles que estuvo su hermano Humberto Moreira y luego Rubén Moreira. Todos ellos en 12 años dejaron pelón así tranquilamente. Cuando fueron gobernadores. Entonces, ¿cómo es posible que estos angelitos insisten en vernos la cara de tontos? Porque tontos no somos, que quede claro. ¿Cómo se le puede dar un voto a una persona como Carolina Villano si desde ahorita está robando? Amigos hidalguenses, hay que estar muy atentos. No se permita esta payasada, este robo que le están haciendo a los hidalguenses. Y ahorita están desesperados, porque obviamente al ver que ellos tumbaron la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ahorita son los angelitos, los buenos, quieren, les besan hasta las manos, están haciendo todo lo posible para que ellos tengan el voto.
y son unos miles hipócritas, porque ha salido un análisis de lo que está pasando allá en Hidalgo, una encuesta, y aquí tengo que Julio Menchaca de Morena lleva arriba el 54.6%, y la más cercana es Carolina Villano con un 29%. Movimiento Ciudadano tiene el 10% y el Verde tiene el 5%. Hablamos de un 25% arriba que está Julio Menchaca por Morena, y Carolina Villano está a 29% de la coalición PRI-PAN-PRD. Pero en lo particular, yo quiero hacer énfasis de que Carolina Villano no es una candidata idónea para los hidalguenses. Aquí es que nosotros estamos dando esta información que está circulando en las redes sociales y que obviamente queremos que trascienda a toda la parte de Hidalgo, porque lo importante aquí es que ya dejemos de tener personajes que nos gobiernen con un perfil tan corruptado como es el PRI, el PAN y el PRD. Que no se nos olvide, mexicanos, 17 de abril de 2022, ¿qué nos hicieron estos angelitos del PRI, del PAN y el PRD? Nos dejaron sin reforma eléctrica para el bienestar de los mexicanos. Entonces, seguiremos muy atentos. Este canal Legión Vanguardia estará dando información de los estados que están involucrados en las elecciones para gobernadores o gobernadoras, en este caso, como está Carolina Villano, y obviamente dando detalles de cada uno y los perfiles que tiene cada uno de sus candidatos. No se dejen engañar, amigos hidalguenses. Es tiempo de que ustedes elijan y decidan por una persona, un político que cumpla y que merezca que les gobierne. Pero que no se les olvide, amigos hidalguenses, el candidato o la candidata que llegue a gobernatura del partido que sea, pero que no llegue el PRI, ¿eh? Que no llegue el PRI, ni el PAN ni el PRD. ¿Sí? Aquí el Julio Menchaca es la opción más clara y más oportuna para que lleve a cabo la dirección de este gobierno hidalguense. Espero que esta información, amigos hidalguenses, amigos mexicanos, la compartan para que todo México se entere. Y algo que les voy a pedir muy especial, suscríbanse al canal Legión Vanguardia, que estaremos muy atentos para más información. Aquí termino y nos vemos en una próxima nota. Adiós.